El maestro Beto Jamaica, rey vallenato de Colombia, el único bogotano que ha sido rey vallenato con nosotros en Tacones Televisión. Espero les guste. ¡Opa, je! Ay, medio día que estuve pensando, el medio día que estuve pensando en la mujer que me hace soñar. Las aguas claras del río Tocaima me dieron fuerzas para cantar. Llegó de pronto a mi pensamiento esa bella melodía, y como nada tenía, la aproveché en el momento. Y como nada tenía, ay, la aproveché en el momento. ¡Bravo! Producción, aplausos. Gracias. Se nos dio, maestro. Se nos dio juntos ya estar. Qué bendición. Qué bendición. El maestro Beto Jamaica, el único bogotano rey vallenato. Bienvenido en Tacones, maestro. Qué bueno que ya nos encontramos. Muchas gracias. Feliz de estar compartiendo contigo, con este maravilloso grupo de trabajo y en este hermoso hotel. ¿Verdad que sí? Mi hotel. Insignia de Colombia y de Bogotá. ¡Ay, qué delicia! Y por ahí está producción diciendo ¡oh! Así mismo, el Hotel Grand Park, que siempre nos abre las puertas para nuestros contenidos. Maestro, cuéntele al mundo, ¿qué es el Festival Vallenato? El Festival Vallenato es el festival más importante de música vallenata en Colombia. Allí se reúnen los mejores acordeoneros, cajeros, bacharaqueros, cantantes, compositores, bailarines, pintores, y demuestran al mundo su trabajo, su labor, lo que saben hacer, y califican a los mejores. De allí han salido muchos artistas para el estrellato. Así es. De verdad que el festival, ese festival, lo felicito por todo lo que llevan haciendo durante más de 50 años. Son insignia también de nuestro folclore y de nuestro país. Total, y usted fue rey vallenato. ¿Y qué significa ser rey vallenato, maestro? Dígale a nuestra gente, ¿qué significa eso? Como para que vayamos entonando, ¿no? Y que esté el respetico. ¿Qué significa ser rey vallenato? En la música vallenata es como la reina de un país. Así es. Entonces, nosotros los reyes vallenatos tenemos que saber ejecutar el vallenato puro. Tenemos que ser artistas que ya hayamos grabado, que tengamos experiencia para crear música, para aportarle a este folclore tan hermoso. Tenemos que siempre dar un buen ejemplo con nuestro comportamiento. Tenemos que compartir nuestros conocimientos con la juventud y con cualquier acordeonero de cualquier edad que quiera aprender algo de lo que nosotros sabemos. Sí. Es maravilloso tener esa experiencia de ser rey vallenato. ¿Y qué significa además ser el único bogotano que toca vallenato, como usted lo hace, y que además haya sido rey vallenato? Porque como ustedes saben, espero que sepan, el vallenato es la música del Caribe colombiano, ¿no? Es una música caribeña, así como yo, y el maestro es más bogotano que el ajiaco. ¡Carachos! ¡Hala, mi chino! Entonces, el maestro Beto Jamaica ha sido el único bogotano que ha sido rey vallenato. ¿Qué significa eso, maestro? Muy hermoso para mí, porque amo la música vallenata, la valoro, la llevo en mi sangre. Yo vengo de una familia de 8 hermanos, papá y mamá, donde todos escuchaban diferente género. Me todos. Imagino. Se escuchaba hasta de todo. Carranga, sí. Rancheras, boleros, rock, vallenato, guarachas, pasillos, de todo. Sí. Pero cuando un hermano, Pedro Jamaica, hermano mayor, empezó a sintonizar programas de vallenato que en ese entonces eran de media hora. Uno llegaba a una parranda y para que le dejaran colocar una canción vallenata, eso era un camello. No me digas. Tocaba dejarnos que se emborracharan y cuando estaban borrachos le ponía vallenatita para que bailaran. ¿Por qué esa distancia entre los bogotanos y el vallenato? De pronto porque no se atrevían a escarbarlo, a escucharlo. Exacto. A analizar sus letras, a analizar la versatilidad de todos los artistas que graban. Lo hermoso y sabroso, ¿no? Eso. Ellos cuando ya empezaron a escucharlo y empezaron a digerirlo, se enamoraron, y de hoy en día cualquier cachaco te habla de vallenato de tú a tú. No solamente, y que lo baila además y lo disfruta. ¿Cuánto se demoró eso para que los bogotanos aceptaran el vallenato como parte importante del folclore colombiano? Yo diría que más de 20 años. ¿De verdad? Más de 20 años, sí, sí. Cuando usted ganó el concurso, cuando usted ganó ser rey vallenato en el 2006, ¿cómo andaba eso? Bueno, ya cuando eso se estaba metiendo, pero me di cuenta una cosa, cuando antes de ser rey vallenato, cuando uno tocaba una puya, ellos como que les parecía que era muy rápido y que era muy, sí. Pero a partir de que yo gané,
no puede haber presentación donde yo toque que me pidan una puya. La puya, ¿cómo sería una puya? Para que la gente que nos ve en el continente vea la diferencia entre un vallenato clásico y una puya, ¿cómo es? Bueno, la puya es el ritmo más difícil de los cuatro que se tocan en los festivales, ¿no? Porque es el más rápido, es el que más exige digitación. Para cantar es difícil por el traseo. Y es un ritmo pues que el que la escucha tiene que haberla escuchado muchas veces para que le pueda gustar. ¿Cómo dice una puya? Dice hágame así. Una ahí, rapidito. Lo que sí podemos decir es que después que usted gana el rey, como rey vallenato en el 2006, comenzó ese rompimiento de los bogotanos. ¿Usted cree que usted es protagonista de ese rompimiento, maestro? Yo creo que sí, porque a partir de que yo gané, modestia aparte y con mucho respeto, he sido uno de los reyes que ha tenido más despliegue publicitario, porque fue algo que la gente no contaba con eso. Entonces, como tuve tanto despliegue publicitario y como tengo tantos amigos, mucha gente se interesó más, se enamoró más del vallenato, y muchos acordeoneros del interior están yendo a competir, a mostrar su talento, se están puliendo, porque nos escuchan como por YouTube, están todos los videos de todos los reyes, rey de reyes, sabidos y por haber, ya ellos se cogen con esos videos y practican, y ya uno ve un acordeonero de cualquier parte de Colombia tocando el acordeón, que uno dice, Dios mío, esto es una maravilla. Mire, maestro, y después de todo eso, usted se ha dedicado también a cantar, porque yo sé que antes solamente tocaba el acordeón, pero ahora se ha metido también a cantante. ¿Cómo es eso? Es una historia muy singular. Sí. Yo me inicié en el canto porque me acuerdo que mi señora madrecita, ella se me fue para el cielo hace ya más de 12 años, uh-huh. Ella me arrullaba silbando música, ella cantaba y era bailarina. Pero es que la herencia musical viene por ahí. Por mi mamá. Por la mamá. Y un tío que tocaba guitarra, pero nada que ver con vallenato. Ok. Entonces, su mamá lo arrullaba. Ella me arrullaba y me cantaba, me decía, vea, mijo, esta es una segunda voz, esta es una tercera voz, esto es un contralto. Entonces yo aprendí de ella muchísimas cosas, claro. Eduqué mucho mi oído con todo lo que ella cantaba. Ella silbaba, claro. Cuando silbaba hermoso. Y ¿verdad? Cuando cantaba, tenía el tono y era muy, tenía un oído muy musical. Sí. Entonces, pues, vengo de ahí, ¿no? De recibir este ese legado, ¿no? Ese legado de ella, y lo tengo en mi corazón. De hecho, actualmente estoy estudiando canto. Sí. Yo me inicié cantando, pero hace 40 años... por accidente, para poder corregir a un amigo acordeonero que se equivocaba mucho, yo le decía, enséñeme tal canción. Y yo me la aprendía como alzar esto de aquí, súper fácil. De verdad. O sea, mis alumnos para aprenderse una introducción se demoran una hora, dos horas. Claro. Pero yo en ese momento con él, me acuerdo, Wilson Ibarra, que ya se fue para el cielo también, él me enseñaba una canción en media hora, completa. Y entonces la cantaba. Entonces intercambiamos y él cogía la guacharaca, porque yo era guacharajero también, y yo cogía el acordeón y empezaba a interpretar la canción para poderlo corregir a él. Entonces ahí empezó como ese amor con el acordeón, ¿no? De un momento a otro los papás de él se separan y se lo llevan para Venezuela y yo me quedé sin mi acordeonero. Okay. Entonces me conseguí otro acordeonero y algún día en un ensayo él me vio tocando lo que me había enseñado Wilson. Ajá. Y me dijo, lo tuyo no es el canto, es el acordeón. Entonces desde ahí empecé como a enamorarme más con el acordeón, pero sí. El canto estaba ahí. Sí, nunca fue una cosa de sorpresa, sino que estaba guardadito. Ahí guardadito, pero me dediqué a hacer segunda voz. Ah, ok. Entonces ahora por la pandemia, sí. Como duramos tantos meses encerrados, yo me rebuscaba la vida en mi cuarto encerrado y tuve que imprimir un montón de letras. Ajá. Sin que mis clientes se dieran cuenta. Y cantar mis serenatas, cantar y tocar. Entonces empecé a cantar. Okay. Me enamoré del canto. Ajá. Hay una fundación que se llama Fundación Panche de Acordeones, que son los realizadores del Festival de Nocaima. Sí. Festival Vallenato, que lo hacen en todos los agostos y septiembre. Ellos hicieron una producción para festejar su aniversario. Sí. Y necesitaban una canción y yo tenía una canción que se llama Mi Acordeón Bonito. Okay. Entonces yo grabé esa canción para aportársela a ellos. Sí.
y la grabé como en el estudio como para hacer la voz guía, ¿no? Ajá. Se la iba a poner a cantar a un cantante porque no me sentía capacitado. Pero Carlos Lengua, el ingeniero, me dijo, cántala tú. La cantó usted. Es tu canción, habla de ti. Se envalentó, se envalentó y se puso a cantar. Ay, Dios mío. Y me metí al estudio, la grabé, la canté, quedó espectacular. Maestro, muchas gracias. A ti, de verdad por que la invitación. Sí, por este encuentro que se nos dio ya. Tantos días por hacerlo, por encontrarnos y finalmente me encontré con este señor al que admiro mucho, que defiende el folclore vallenato, su cultura colombiana y este hermoso instrumento que es el acordeón. Qué bonito es el acordeón, maestro. Hermoso. Eso es como una novia, ¿no? Lo está muy consciente y lo reparo yo mismo. Yo mismo lo ¿verdad? Reparo. ¿Verdad? Usted mismo le da. Tiene más de 35 años y míralo cómo está. Usted le hace el mantenimiento. Yo le hago el mantenimiento. Que vive el vallenato y que vive el acordeón. Que así sea. El maestro Beto Jamaica, rey vallenato, con nosotros hoy en Tacones Televisión, desde mi querido Hotel Grand Park, que siempre nos da la bienvenida, siempre nos recibe y nos presta este escenario tan bonito para nuestras entrevistas. Ya saben, el maestro Beto Jamaica, síganlo en sus redes, Beto Jamaica, así solo, ¿verdad, así, maestro? Beto Jamaica, rey vallenato, y ya en 8 días lanzo canción nueva, una cumbia que se llama Lo que sentimos. Maravilloso, ya saben, sigan ahí con nosotros, el maestro Beto Jamaica, nuestro invitado en Tacones Televisión. Terminemos, maestro. Cánteme otro trocito ahí. Va a ver. (Risa)